Amigos del canal, hoy seguimos con la historia de Fidel Castro y ya es la cuarta y hoy Nelson nos va a hablar de los años 70. Pero antes recordaros que él tiene un libro que se llama La Cruz de Cuba, dos caras de la CIA, que lo podéis comprar en Amazon y que explica todo esto con todo detalle. O sea, es muy interesante porque aquí nos está dando un breve resumen, digamos, ¿no? Aunque ya llevamos tres, este sería el cuarto, pero esto da para mucho. Así que vamos a empezar. ¿Qué tal, Nelson? Bien, Ángel, yo creo que este es el quinto programa. Ah, pues el quinto, entonces, ya me he perdido. Ah, bueno, sí, claro, es que no lo he subido, por eso me confundo. Es el quinto. Ah, recuerda. Recuerda que tengo más memoria que el indio del Amazonas. No, ya lo veo, ya. No, yo me lío. Yo tengo memoria, voy ahí al lado y se me ha olvidado ya lo que iba a hacer. Bueno, hay cosas que se olvidan rápido y otras que no, eso es así. Sí, yo me acuerdo más de fechas y cosas así que cosas inmediatas, ¿no? Sí, está clarísimo. Ya. Bueno, pues entonces hoy nos vas a hablar de la década de los 70, ¿no? A ver qué nos cuentas. Sí, bueno. Estaba pensando en que a lo mejor hoy agotábamos toda la década de los 70, pero creo que no, que nos vamos a quedar por la mitad. Vamos a ver qué da el tiempo, ¿no? Y los argumentos así que me vienen para convencer a los que no se quieren convencer de que Fidel Castro fue un personaje al servicio de las élites del poder oculto, que en contubernio con las direcciones, las distintas direcciones, entre comillas, de los Estados Unidos, nos puso el comunismo y consolidaron y lo, no solo que decir en pasado, porque aún en presente, lo mantienen. Son tantas las cosas que si uno analiza, por ejemplo, en Cuba no hay dinero para comprar petróleo, no hay nada. ¿De dónde sale todo eso? Pues eso sale de ahí para mantener a su revolución, porque es un experimento, ¿no? Para mantenernos cogidos por el moño, pero sin dejarnos completamente asfixiarnos, precisamente para que no llegue ese momento en que al pueblo le dé lo mismo una cosa que la otra. Porque ya no hay con qué vivir y que se tiren a las calles. Eso ellos no lo quieren todavía. Ellos están buscando otras fórmulas para ver qué ocurre con nosotros, pero así, poquito a poco, ¿no? Entonces, bueno, en el programa anterior nos quedamos ya saliendo de los años 70, más 60. O menos, ¿no? Porque tantas cosas, 60. Tantas cosas que se quedan atrás. Claro. Los años 70 terminamos con la zafra de los 10 millones que no se llegaron a cumplir, la zafra del 70, que Fidel escogió esa fecha incluso porque de los 10 millones de mentiras sería, ¿no? 10 millones de mentiras y de tantas cosas, vamos, que lo único que salió de la zafra fue el grupo musical Los Bambán, esto que te hablé también allí en el programa. Entonces, por ejemplo, ya a estas fechas, ya entrando en los años, en la década del 70, se prohíben cosas, ya venían desde atrás cojeando, ¿no? Pero ya empiezan a ser más acentuadas. Por ejemplo, el Día de Reyes para los niños, que los niños tenían la costumbre de ver debajo de la cama cuando se levantaban dos o tres juguetes que por aquellos años, desde que Fidel entró en la desgracia esta, las madres tenían que dormir en las tiendas hasta 3 meses o 4 meses para mantener un turno, para estar entre los primeros puestos para comprar los mejores juguetes, ¿no? Aquello daba tristeza, pasabas por una tienda, ver los juguetes ahí, todos los niños ver los juguetes en la, que por cierto casi todos hechos en China o en Estados Unidos, que a mí me parece China muy lejos para eso, pero se podían hacer
y ponerle también el Made in China ese, ¿no? Y ver a las madres allí tendidas, y sobre todo que era época de invierno. El invierno en Cuba no es constante, pero molesta bastante cuando el frío acentúa. Y entonces era muy triste ver a la gente tiradas en las tiendas para conseguir unos juguetes. Había gente que se aprovechaban porque, es decir, para vender el turno, y se metían los 4 meses tirados ahí en la tienda, pero no les importaban sus niños, sino para vender el turno. Y las navidades también prohibidas. Había gente que disimuladamente ponía un arbolito en algún rincón de la casa que no se viera, porque si un vecino te denunciaba por eso, pues podías tener grandes problemas los niños si tenías hijos en la escuela, porque todo repercutía, ¿no? Los precios de las cosas se dispararon porque es que no había nada. Después de la zafra del 70, no había nada. Los cubanos que tenían sus ganas de tomarse su buche de ron, todo eso prácticamente desapareció, la cerveza, todo. Creo haberte dicho en otro programa que para conseguir cerveza había que casarse. Había que casarse, entonces te daban derecho a 10 cajas de cerveza y 10 de refresco, y si era cumpleaños, algo parecido, creo que 10 de refresco y 2 de cerveza, algo así. Pero, ¿sabes? El ridículo era tan grande, y bueno, no te quedaba otro remedio que adaptarte a eso o irte al exilio, si podías, porque también alistarte para irte era un delito. Ellos querían que te fueras, pero bien amargadito, para que amaras más a la otra parte que a Cuba como tal. Solo en las ropas desaparecieron. Recuerdo, pues los cubanos siempre están inventando, ¿no? Entonces, si tú tenías un colchón de esto de dormir, que estaba viejo, deteriorado, podías llevarlo a cambiar el forro del colchón. Fíjate esto. Entonces la gente llevaba a cambiar porque se dio la posibilidad esa. Y entonces cuando venían con el colchón forrado, le volvían a quitar el forro para hacerse ropa. Entonces te podías tener unos pantalones con unas costuras atravesadas que formaban parte de las costuras que tuvo el colchón, ¿no? Y entonces todas estas ganas de los cubanos de vestirse lo mejor posible eran imposibles, ¿no? Por ejemplo, otro detalle que escuchábamos muchos cantantes de tanto de habla inglesa como españoles, y no le veíamos los rostros porque en Cuba no se vendían discos ni podían salir en los periódicos ni en las revistas, porque era, según Fidel, para que evitáramos tener esos aspectos de las melenas y esas cosas, ¿no? Y a casi todos los cantantes, la misma prensa cubana buscaba la manera de tildarlos de homosexuales para buscar tanto el desprestigio de ellos como para que los cubanos también le hicieran rechazo, porque no es que los periodistas supieran estas cosas que estamos hablando, de que Cuba, de que lo que en Cuba existía era un experimento acorde con lo que querían en la Casa Blanca. Ellos podían ignorar estas cosas, pero tenían que trabajar para ellas. Es decir, un periodista que no entrara por ese aro podía perder el trabajo en un segundo. Es decir, todo era obligado, aunque no te obligaran. Usar un jean ya comenzaba a ser también una especie de delito. En una escuela podían analizarte, en una escuela donde trabajaras como profesor, porque ya todos los muchachos estaban uniformados, podían crearte una reunión y un gran conflicto por usar ropa que era la que se usaba en los países capitalistas. Si la conseguías, que esta ropa, quienes únicos podían vestirse
eran los deportistas y los marinos mercantes y los de la pesca. Yo mismo aquí he sabido barbaridades que hacían los cubanos de aquellos años para llevarse ropa para Cuba, para presumir allá entre nosotros. Y aquí hacían, te lo digo porque muchos venían a las Islas Canarias en barco, formando parte de los marinos para trabajar, que no eran barcos cubanos, pero eran, y también barcos cubanos, eran como tripulaciones que Fidel Castro alquilaba, algo así. Además ganaban, si te acuerdas de las pesetas, ganaban 100 pesetas en un día. 100 pesetas en un día era lo que le pagaban a esos marineros, que eso no es ni, vamos, si alguien no sabe lo que son 100 pesetas, eso no llega a un euro jamás en la vida. Un euro, sí, un euro y medio, no llega. No, yo creo que un euro tenía 160 pesetas, ¿no? Ah, es verdad, 166, sí, no llega a un euro. Y entonces, eso era horrible. En Cuba las madres sufrían mucho por eso se alegraban de tener a los hijos en las escuelas internos, porque les daban uniformes. Incluso muchos chavales venían a la casa los fines de semana, que eran los días libres, y andaban con el uniforme porque no tenían otra ropa, o por lo menos combinaban los pantalones del uniforme con una camisa que podía ser prestada de otro amigo. Habían amigos que se intercambiaban la ropa y no salían juntos para que eso no se viera, ¿no? Cuando venía alguna ropa a las tiendas, todas eran iguales. Y entonces terminamos por la noche vestidos, sin uniforme, pero todos estábamos uniformados. Parecíamos una orquesta, ¿no? Las camisas todas iguales, los pantalones. Y entonces cualquier novedad de esa, pues no, nos volvíamos locos por comprarla, porque ya te digo, a veces uno no podía salir por no tener ropa, porque es que no había ropa, ni había zapatos, ni nada. Y entonces en las escuelas, pues los uniformes también, los que iban a cortar caña, los padres que iban a cortar caña, también le daban ropa y unas botas que le llamaban cañera para este tipo, gafas. Eso no había en Cuba, gafas de sol, solamente para los que cortaban caña. Entonces, mucha gente se iba a cortar caña pues por tener un par de gafas. Voluntario, en este caso, otro, bueno, de todo, un enredo grande. Ahí estaban prohibidas las melenas. La gente se ponía un medicamento, no sé si lo dije en el programa anterior, que era un laxante llamado Laxagar. Se lo ponían en el pelo para tenerlo aplastado y que no le vieran las melenas, porque la policía, donde quiera, nos podía meter tijera en la cabeza para que fuéramos al otro día obligados a la peluquería. También los padres a veces eran los que se encargaban de eso cuando el joven estaba durmiendo. Por esta época entraron en Cuba una cantidad de emisoras de los Estados Unidos que para nosotros era lo máximo, ¿no? Escuchar aquellas emisoras escondidos, porque era la música que comenzaba en los años 70, ¿no? Que era una música muy bonita. Y nosotros, como esto lo teníamos prácticamente prohibido por oír estas emisoras, mucha gente perdió la escuela, el trabajo, mucha gente fue a juicio también, y eso estaba premeditado, eso estaba en complot con, todas eran de Miami, emisoras que transmitían en inglés, nosotros muy, muy pocos los que sabían algo de inglés, pero esto nos estimulaba a aprender el inglés para saber lo que decían las canciones a partir del nombre, que siempre venía algún campeón que te decía cómo se llamaba esa canción, qué grupo es este, o si este es Elton John, Peter Frampton, o Earth, Wind and Fire. Y entonces, y ojo, es bueno decir que estas músicas mayoritariamente la escuchaban los blancos de la ciudad. Esto a los morenos les gustaban más bien las músicas de las orquestas cubanas, aunque, ojo, habían excepciones tanto para un lado que para el otro. Los muchachos de los campos
eran más de los boleros, igual que los borrachos, que borrachos había de todos colores. Siempre los boleros, ¿no? Ya no habían en las tiendas de Cuba las vitrolas que anteriormente caracterizaban a los bares cubanos, donde el cubano todo triste por haber perdido un amor llegaba, alargaba ahí una moneda y se ponía a escuchar su bolero, a cantarlo. Eran cosas muy lindas, que recuerdo porque las vi en mi casa. Había una bodega y había también una vitrola, que cuando quitaron la bodega, curiosamente recuperamos esa vitrola que se metió. Nosotros la llamábamos traganique, porque era con una moneda, como lo de las tragaperras acá en España. Sí. Y esto estuvo en un rincón de la casa durante muchos años, hasta que no sé quién la quiso, porque iba a hacer algo con eso. Otro invento, ¿no? Aprovechando cómo se movían los discos dentro, no sé. Y entonces, Cuba, estas emisoras, para nosotros lo máximo era saber el nombre de las canciones. Nos reuníamos todos los domingos, cientos de chiquillos con muchos radios, unos radios de pila brutales que habían, soviéticos. Nos reuníamos a escuchar estas músicas y a tratar de adivinar qué canción iba a estar en primer lugar, porque empezaban del 40 hacia abajo, como los 40 principales en España. Y los 31 de diciembre, pues bueno, era del 100 para abajo. Y entonces tratábamos de adivinar quién iba a ganar. En esa bobería nos entreteníamos, ¿no? Porque no había... hoy en día yo me pregunto dónde están toda esa gente, ¿me entiendes? Porque, bueno, casi todos están en los Estados Unidos, pero que no comprendan que todo esto formaba parte de un juego con nosotros es bastante triste, ¿no? Muchos muchachos, ya te digo... perdieron las carreras por este tema. Y entonces, bueno, en los años 70 llega un momento que aquí nos detenemos, porque es uno de los momentos más crueles de la historia de Cuba, y que los cubanos ignoran completamente, y es una de las grandes pruebas de que los cubanos vivimos pisoteados por ese poder oculto, por los petroleros, por la banca, por Londres y por la Casa Blanca. En este caso, la Casa Blanca, por mucho que les duela escucharlo, no es nada. Es como una jaula de títeres que son los que figuran como presidente, pero su trabajo es administrarle esa finca a Londres, como mismo ocurre en Cuba con ellos, con los que tenemos dentro de Cuba, que lo que hacen es, son administradores, como bien me dijiste hace unos días. Y entonces me refiero a la guerra de Angola. ¿Qué pasa? En aquel momento el presidente de los Estados Unidos era Gerald Ford, el hipotéticamente presidente. A nosotros nunca se nos dijo que el vicepresidente era Nelson Rockefeller, que ahí es donde habría que pensar quién era verdaderamente el presidente en ese momento. Y entonces hacen un paripé, esto sí que lo tocamos, pero hay que tocarlo otra vez. Hacen una especie de paripé, como de que a Cuba le iban a quitar el embargo, el bloqueo, como quieran llamarle, que en realidad es verdaderamente un bloqueo, porque el sistema comunista es un bloqueo. Porque no hay comercio, no sale nada, nadie sale a vender, nadie entra a comprar porque no hay nada. Eso, lo que pasa es que hay que saberlo interpretar o, en este caso, explicar, ¿no? Porque yo era de los primeros que me alegraba de que eso existiera, porque nos han comido tanto la cabeza al revés. Fidel nos comió la cabeza a la inversa, que es increíble que los cubanos se alegren de la desgracia de su pueblo, de que les asfixien a sus familiares dentro de Cuba, cuando eso no afecta al poder, al desgobierno cubano, que todos viven en la opulencia,
¿En qué ha afectado? ¿Qué efecto positivo ha tenido eso en 63 años para el pueblo cubano? Ninguno, ninguno, y todo es una mentira, y todo ha sido una manipulación, y cualquier ley que se han inventado en los Estados Unidos ha sido para entretener al exilio, para envalentonarse, para que se den los golpes en el pecho, creyendo que están al lado del vencedor, y el vencedor lo que ha hecho es jugar con todos nosotros, con todos. Y entonces, bueno, esta guerra, hicieron el paripés de que iban a quitarle el bloqueo a Cuba, pero aquí a los 3 días Fidel Castro mete las tropas cubanas en Angola. Y ya esto da a entender que nosotros queríamos, pero Fidel es un falta de respeto que hizo esto. Y claro, todo era en complot con Fidel. Entonces meten las tropas cubanas en Angola, pero lo que pocos saben es que las tropas cubanas entraron en Angola protegiendo a 17 corporaciones estadounidenses, que de hecho hoy en día Angola es uno de los lugares donde más dinero se mueve en África, además un país tan rico como Venezuela posiblemente. Y una de las grandes curiosidades, que de eso quiero grabarme un programita de esto en solitario cuando pueda, es que posiblemente después de los Estados Unidos, el lugar del mundo, superando España, donde hoy más cubanos viven, es en Angola. Y habría que analizar por qué, qué pintan allí y cómo han ido a parar allí. Angola está lleno de cubanos. Habría que pensar cómo han ido a parar allí, por qué y qué hacen allí. Bueno, de algunos tengo pruebas de que si en Cuba fueron espías, también lo son allí. Además, no les gusta mucho el trabajito este que hago. Te hablo de cubanos que en Cuba eran amigos míos, supuestos amigos, porque ya uno no sabe ni a qué le va a llamar amigo. Entonces, se meten esta gente en Angola en el año 74 y nosotros en Cuba no lo sabíamos. Esto en Cuba, eso era un secreto. Eso era un secreto de lo cual nadie podía saber nada. O a un hermano ni se despedían, porque tú no sabías si volvía mañana o nada. Entonces volvían a los 2 años, era el máximo de tiempo, aunque algunos fueron varias veces. Esta guerra de Angola, ojalá y la memoria me ayude con tantas cosas, tantos detalles que esto tiene, tanto gato que esto tiene encerrado, que incluso los cubanos decían, no, va para Angola, como en Cuba le llamamos a los gatos de Angola, de Angola le llamamos gatos de Angola, ¿no? Y entonces la gente hablaba de Angola como si tuviera que ver con los gatos. Algo curioso, o con la hierba que dije en el programa anterior, que se llamaba Pangola, curiosamente, que Fidel obligó a los campesinos a sembrar aquella hierba. Y entonces todo era un secreto hasta que empezaron a matar cubanos allá, a morir cubanos, y llegaba a la casa la noticia de la muerte de un familiar, no traían los restos. Eso se hizo un show con eso en el año 89, al final del 89. Entonces esta gente moría allí y entonces ya le avisaban a los familiares. Recuerdo que el caso de Miguelito Escobar, que era un hombre de mi ciudad, que era el administrador de una escuela de construcción donde estuve un tiempo hasta que me expulsaron de ahí, que me expulsaron porque dije que ojalá y un día yo pudiera conocer las Islas Canarias, que era el sitio de donde habían nacido mis padres. Pues por eso me expulsaron, y la que me expulsó fue una profesora que era china, de apellido Pong Quan, una china completamente, y era profesora de literatura. Y fue la que hizo todo el trámite para que me expulsaran de la escuela, porque y luego sus padres llegaron a Cuba huyendo del comunismo de China, ¿no? Porque nadie sabe el pasado que le espera.
Entonces, todo esto fue curioso, pero en esta escuela donde no aprendí nada de construcción ni de nada, y todo era más marxismo que otra cosa. Éramos más de 3.000 chiquillos de toda Cuba, y para comer las colas podías estar en 3-4 horas esperando que te llegara el turno para que te dieran una bandeja con 3 o 4 cosas ahí que hasta los cerdos, si se los ponían, se miraban la cara. Pero curiosamente, nosotros, el administrador de las escuelas, en dependencia de las conexiones que tuviera en la provincia, en el municipio, era el que mejor comida conseguía, ¿no? Y entonces a nosotros nos llevan al administrador. Se pierde el administrador y no lo vemos más. Precisamente se lo llevaron para la guerra de Angola. Y este hombre era la estrella consiguiendo lo mejor para la escuela. Y bueno, un día en la escuela, pues se nota, ¿no? Entre los profesores, la dirección de la escuela, que era una dirección bastante amplia de subdirectores, eran unos cuantos subdirectores, y había uno llamado Sinesio, que el hombre este tenía un verbo muy, muy bonito, y era un mulato, este hombre, un mulato muy fuerte. Entonces, por la noche nos reúnen en el teatro de la escuela y el hombre empieza a hablar allí sobre Miguelito Escobar, sobre la vida de Miguelito Escobar, y para decirnos que había muerto, como comparándolo con el Che y todo esto, que había muerto. Perdona, ¿quién es Miguel Escobar? ¿Quién es? Era el subdirector, el encargado, el administrador de la escuela, el encargado de que en la escuela hubiera buena comida. Y lo llevaron para Angola y no puedo calcular si murió por allá a los 6 meses o no, pero sí sabíamos que nos dimos cuenta de que no estaba por lo mala que era la comida. Y entonces queríamos preguntar si el hombre había muerto, si el hombre lo habían expulsado o algo de eso. Pero como todo era secreto, no se podía decir nada. Y entonces por allá muere. Y cuando este hombre nos reúne a nosotros en el teatro, nos mete ahí su discurso muy bonito. La verdad es la verdad. Y luego, bueno, cuando salimos de allí, salimos llenos de rabia, ¿no? Porque, bueno, no se deja de aprovechar la situación ideológicamente para meternos en la cabeza aquello de que hay que estar dispuesto a morir en otro suelo, por otro pueblo, porque teníamos una deuda con África, porque en África, en Cuba hubo esclavos africanos. Ellos siempre le buscan toda esta vuelta al tema. Y recuerdo cómo las muchachas de las hembras, casi todas las hembras, salieron llorando del teatro porque apreciaban mucho a Miguelito. Y bueno, no niego que yo también. Y conmigo él era bastante duro, pero me emocionó mucho el discurso este. Y oye, sale uno de ahí con una rabia tan grande, con ganas de ir a vengar la muerte. Y todo eso, todo esto es trabajo ideológico que se hace con uno. Y en mi caso, que yo era un indisciplinado, que no era un buen estudiante, pero estas cosas se te meten por otra parte en el pecho. Es decir, como que hay una injusticia y quisieras hacer algo así de simple. Y entonces empiezan, ya cuando esto ocurre, ya se empieza a hablar de que hay cubanos en Angola. Nosotros ni sabíamos qué era Angola, ni dónde estaba Angola. Entonces, cuando uno lo busca en el mapa para ubicarse. Y la guerra de Angola, pues muchos cubanos estaban protegiendo allí pozos de petróleo, en Cabinda, en varios sitios, de Rockefeller, que uno de los que colabora mucho conmigo fue de esos cubanos, que era de las tropas especiales. Y dice que cuando él se vio allí fue que se cuestionó qué era lo que verdaderamente él estaba haciendo. Empezaron a llegar también mutilados de guerra, que le faltaba un pie, un brazo. En las unidades militares
solían poner a los mutilados que no estaban muy graves, los ascendían a un grado militar determinado y los ponían como profesores o para cuidar a los muchachos. Y eran como el ejemplo a seguir, ¿no? El hombre que en una guerra fue herido, y te contaban anécdotas de la guerra donde ellos siempre eran los héroes, ¿no? Había de todo tipo de comentarios, menos algo que tuviera que ver con la realidad. Además, la mayoría no se daba cuenta de lo que estaba haciendo allí. La mayoría despreciaban lo que estaban haciendo. A ver, te voy a decir un dato que esto nadie lo ha dicho nunca y no quisiera que se me olvidara. Una de las cosas, a la operación le llamaron Carlota, porque decía que Carlota fue una esclava africana que con un machete se sublevó y enfrentó a los españoles. Cuentos de esto que nos meten a nosotros. En Cuba, más adelante, cuando yo estaba en el servicio militar, se corrió un bulo, que esto es cruel, cruel que se corriera, pero estas cosas salían de la dirección del país, de lo alto, ¿no? De que, porque en Cuba había mucho conflicto con la raza negra, porque en las calles formaban mucha bronca, porque Fidel fue el culpable de esto, porque en Cuba, cuando yo era niño, había negro, pero con una decencia tremenda, y que vamos, que no te dabas ni cuenta de que era negro, porque cuando tú vives entre negros y blancos, desde niño no ves que hay un color determinado, no te preocupa eso. Y entonces Fidel fue el que, dando discurso, antes los negros no podían hacer esto, ahora sí pueden, antes no podían ir a la playa, ahora sí pueden. Entonces creó muchos conflictos, ¿no? Y entre ellos mismos, pues se mataban, las cárceles se llenaron de negros por cometer delitos comunes, ya fuera riñas o robo, porque los blancos también robaban, pero tal vez de otra manera, dadas las posibilidades que tenían. Que también mucha gente se alistaba a la guerra de Angola para regresar con méritos y poder tener bienes materiales o un cargo que los elevara, y dicho cargo diera la posibilidad de tener por encima de todo un automóvil o una moto. Y porque estas cosas les abrían las puertas de muchas cosas, pero sobre todo la sexual. Cualquier dirigente cubano que tuviera en qué moverse podía tener varias amantes dispersas por la geografía próxima o distante. Y lo sé por amigos míos que a veces me montaron en su carro y me llevaron a ver sus amantes, para que, no sé si por presumir o por lo que fuera, pero entonces el bulo consistió en que se nos dijo, esto se filtró en las Fuerzas Armadas, esto te lo digo, estamos hablando del año 74, 75, pero ahora salto un momento al 79, que fue cuando entré en el servicio militar. Este bulo decía que Fidel estaba tratando de conseguir en Angola una forma de colonizar Angola para mandar a los negros cubanos para Angola. A los negros, para mandar a los negros cubanos a vivir en Angola. Y de hecho, en la guerra, mandaba a muchos negros, sobre todo los negros por un lado, para confundirlos con... para que se confundieran, ¿no?, entre las tropas angolanas o angoleñas, como querramos decir, y los rubios, sobre todo los cubanos rubios, eran los que ponían a proteger petróleo para que pareciera que eran estadounidenses, ¿sabe? Y que no se hicieran esas preguntas, en este caso, los de la UNITA, que eran los que se enfrentaban a las tropas cubanas. Y bueno, la guerra fue utilizada para muchas cosas. Muchos padres dirigentes dentro de Cuba, por ejemplo, si la hija se le enamoraba de un tipo que no les hacía gracia, buscaban la forma de que al tipo lo mandaran para Angola, tanto para que lo mataran por allá o para que en esos 2 años la hija lo olvidara. Allá en Angola
entre tantas cosas, ya luego en mis años en Checoslovaquia, que eso sí lo hablo en el libro este que mencionaste el otro día, de esclavos cubanos en el este. Allí aprendí yo mucho, porque allí llegaron muchos cubanos. Cuando yo llevaba un año, llegó un contingente de cubanos enorme que venía de Angola prácticamente directamente. Es decir, primero pasaron por Cuba, saludaron a la familia, esa gente, después de una guerra, de unos combates grandes que hubo allí casi al final de la guerra, regresaron a Cuba y en Cuba estuvieron un poquito tiempo y fueron para Checoslovaquia. Casi todos estaban con el cerebro disparado, ¿no? Y uno de ellos, un músico llamado Roberto, del cual me hice muy amigo, porque a él le gustaba mucho hablar de estos temas de la guerra. Él había sido, creo que, enfermero por allá. Y me hablaba de barbaridades que vio allí, que vivió allí. Incluso me dijo cómo murió un amigo mío de mi ciudad, porque le di la explicación y todo eso, ¿no? Los angoleños, cuando lograban vestirse, ¿no?, con el uniforme del MPLA, que eran las tropas, vamos a llamarle que socialistas, vamos a llamarle así para... Del gobierno, ¿no? Del gobierno. Es decir, gobierno. Sí, lo contrario de la UNITA. Pues bueno, estas tropas... ¿La UNITA, la UNITA dónde estaba? ¿Al norte de Angola? Yo pienso que estaba por todo el territorio, ¿no? Por donde quiera estaba la UNITA. Eran los guerrilleros que dirigían. Le apoyaba Sudáfrica, ¿no? La UNITA. Sí, eran los guerrilleros que tenían al frente a Gordel Roberto y a Jonas Savimbi. Y entonces, esta gente solían, los angolanos, llegar, los de la UNITA, llegar vestidos como los del MPLA, a donde estaban los cubanos, y buscar la manera, ¿no?, de que le dieran comida y de quedarse a dormir allí con ellos. Y luego, cuando los cubanos se dormían, los mataban y les metían, les hacían unas heridas por aquí, por los laterales del cuerpo, y ahí le metían las manos. Ahí le metían las manos. Es decir, pues, por aquí le abrían y le metían las manos. También hay casos de que se comentaba que le sacaban el corazón a los cubanos y se todas estas barbaridades que ojalá y... ¿Y se lo comían o no? Y entonces, no lo sé si se lo comían, pero de todo tipo de versión he escuchado sobre esto, ¿no? Sobre barbaridades que se hicieron ahí. El mismo Fidel Castro, a los que sabían mucho de sus cosas, de próximas a estas cosas que este servidor trata, los mandaba para allá. Porque Fidel vivía, cuando ya sabía mucho y ya no los podía utilizar más, Fidel los mandaba para allá, pero no los mandaba a la guerra, sino a algún sitio donde esperaban tres o cuatro ahí para exterminar al cubano, para matar al... Lo mandaba al matadero directamente, vamos, o sea, directo. Sí, para no fusilarlo, porque eran sus amigos, sí. Para no fusilarlo, para que el resto de su gente no se diera cuenta, y nada, cayó en combate, y ya, así Fidel se quitó a mucha gente de encima con la guerra esta en Angola, donde, bueno, he hablado con gente que estaba allí en los hospitales, dice que con un delantal puesto como si fuera un carnicero, haciendo el trabajo, cirujanos, haciendo el trabajo ahí todo lleno de sangre, y los cubanos heridos pidiendo que los mataran, que no aguantaban los dolores que tenían, barbaridades, ¿no? A veces una bala no te daba, pero un cañonazo tumbaba un muro y te caía el muro encima y te aplastaba la cabeza y quedabas vivo. Bueno, todas estas barbaridades. De hecho, hubo una periodista que fue una vez allá, los enterraban, porque también le daban ron a los cubanos en la guerra. Los enterraban en cajas de municiones, casi siempre, a los que morían en cajas de municiones,
y con una botella de ron vacía dentro, los datos del muerto, para si encontraban el cadáver algún día, saber quién era quien estaba allí, ¿no? Y entonces, bueno, aquí esto es para describir una de las tantas mentiras de cuando Fidel dice más adelante de que él lo ¿cómo es? De que le trajeron a todos los muertos, que era, decía que era lo único que él quería de Angola, cuando él por cada muerto recibió una barbaridad de dinero y nunca indemnizó a los padres. Cuando llegaba a Cuba, la noticia de un muerto, solo traían una foto del difunto y una bandera, y eso lo ponían en la sala de la casa, y ahí venían los amigos a llorar, a todo. Yo recuerdo un amigo mío que era hijo de militares de Gedo, no voy a decir el nombre de él porque las hermanas pues son contemporáneas conmigo, más jóvenes, y yo no sé si ven estas cosas y no quisiera llevar esa herida, pero ya con lo que estoy diciendo ya sabrán a quién me refiero, ¿no? Este muchachito, yo lo despedí el día que se, 2 días antes, dice, para Angola, nos fuimos a una excursión y él decía que él estaba seguro de que lo iban a matar en la guerra de Angola. Y entonces el día que muere, porque los padres, cuando llegó la noticia a la casa, no de la muerte, sino de que se lo iban a llevar para Angola, la madre no quería, la madre prefería renunciar al grado militar que tenía, pero el padre, que era capitán, dijo que no, que su hijo era hijo de un revolucionario y que tenía que ir a la guerra de Angola. Y entonces eso fue un disgusto familiar tremendo cuando lo matan por allá. Y eso lo vi yo porque yo fui a su casa aquel día, un día aciago, ¿no? El llegar allí y ver aquella escena, las hermanas tiradas encima de la madre, llorando, todo el mundo, los vecinos, pues era un muchacho muy querido, muy querido. Y entonces, pues bueno, esta periodista fue a Angola a hacer un reportaje y entonces vio cómo enterraban a un cubano. Y entonces, claro, ella no puede decirlo, pero imagínate tú, cuando entierran a alguien en un país de estos donde llueve, es decir, se crea un montículo de tierra que ocupa el cadáver, el ataúd, y entonces ese montículo de tierra, cuando llueve, va bajando hasta que queda junto con la tierra. ¿Quién sabe que ahí hay alguien enterrado? Nadie. Y entonces esto es una de las mentiras de Fidel. Por eso te dije en otro programa que un vecino mío, Mario, que recogió huesos hasta de monos para meterlo en las cajitas que posteriormente llevaron para Cuba en el año 89. Entonces, esta guerra fue un desastre. Los que llegaban mutilados, es decir, que le faltaba un pie o algo de eso, les daban cargos en Cuba para que no tuvieran que... para que no se arrepentan. Es que, claro, ya ser un herido de guerra era un mérito que tenías. Eras un tipo que habías arriesgado tu vida por la obra de Fidel y que encima traes la huella encima porque te hirieron. Muchos de estos que no les pasó nada en la guerra. Yo recuerdo dos que trabajé con ellos durante un tiempo, que se andaban en una moto paseando siempre. Lo menos que hacían era trabajar. Y cómo hablaban ellos de cómo mataban gente, de como si matar fuera algo lo más normal del mundo. Es decir, que no piensas que dejas a una madre llorando ni nada de eso. Yo estuve en los entrenamientos para la guerra de Angola mucho más adelante. 10 años más adelante estuve en los entrenamientos en un lugar que se llama Corralillo, en el centro de Cuba casi, ¿no? Además tiene el nombre bien puesto. Eso es un campo como de guerra. Todo lo que teníamos que hacer, que nos daban a veces una lata de leche condensada y un pedazo de pan, y nos mandaban a caminar una barbaridad de kilómetros. Y eso era lo único que teníamos para comer, porque era para acostumbrarnos a las condiciones, a los extremos, ¿no? Y allí no se podía ni dormir, todas las noches sonando bombas y basuras que sonaban allí. Y bueno, ahí estuve en los entrenamientos. Gracias a Dios no me llevaron, un misterio que no lo voy a contar aquí, cómo me sacaron a mí de ahí. Y bueno,
Nada, esa fue la guerra de Angola, que se extendió hasta el año, hasta finales de los años 80, finales de los años 80, que se reúnen Sudáfrica, Estados Unidos, Angola como tal. No sé si los soviéticos tenían que ver con, porque también en Angola habían tropas soviéticas y estadounidenses también, pero figuraban como asesores. En realidad ellos eran los mejores amigos del mundo y no se peleaban, pero figuraban como asesores en un conflicto donde estaban midiéndose el armamento capitalista y el armamento comunista. Fíjate todas las cositas estas que no queremos tener en cuenta, ¿no? Entonces ahí los soviéticos pues hicieron uso de un armamento muy importante, claro, en las manos de los cubanos. Tanto estamos hablando de aviones como las catiuscas estas, que eso es una barbaridad, escupiendo plomo, el Kalashnikov también. Y entonces todo esto, todos estos detalles, ¿no? Cuando uno dice, mira, los soviéticos y los estadounidenses ahí no se tiraron ellos un tiro, pero sí nos tenían a nosotros para eso, porque éramos el ejército no alineado. Nosotros somos el ejército no alineado del nuevo orden mundial. Es decir, que nos pueden meter donde quiera porque no pertenecíamos a ningún tratado militar, porque ya solo está la OTAN, ya no existe el pacto de Varsovia. Que de hecho, desde el tiempo este de la crisis de octubre, cuando hicieron el show este, los Estados Unidos y Cuba y la Unión Soviética, ya ahí ya quedó marcado para el resto del mundo el tema de la venta de armas, de los soviéticos vender armas a un bando y los Estados Unidos a otro, que en realidad era lo mismo, pero sí eran dos países que figuraban como independientes, aunque la dependencia era muy grande. Y bueno, no en vano, después de la crisis de octubre fue Rockefeller a cambiarle el presidente a la Unión Soviética. Y entonces, bueno, ¿qué tiempo llevamos de programa, Ángel? 47 minutos. 47 minutos, bueno. Vamos bien. Sí. Pues nada, esto era lo que podemos decir de la guerra de Angola, aunque sería un tema infinito, ¿me entiendes? Sería mucho lo que se pudiera hablar de la guerra de Angola. Yo no sabía que duró tanto. Todo esto, o sea, duró hasta finales de los 80. Madre mía. Sí, sí, sí. Uf. Sí, sí. De hecho, hubo tiempos más tranquilos, pero a finales de los 80 fueron los combates de Cuito Canavale. Bueno, hubo varios, pero estos fueron los decisivos, ya el final de todo. Y a la par, también para Etiopía, mandaron cubanos a la guerra de también, Etiopía. Sí, 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 sí. A apoyar a Mengistu Haile Mariam. Que ese fue un régimen horrible. Los mató de hambre también, ¿no? El tipo este. Bueno, no. El dictador este comunista. El que... Tú te estás... bueno, sí. El etíope, digo. El Mengistu este, que los mató de hambre. A los etíopes. Primero estaba Haile Selassie. Ya. Primero estaba... Ya, sí, que sí, era, sí. Se consideraba emperador y esto. Pero, ¿qué pasó? Que yo mismo, a mí hay un tipo que es muy curioso, que se comunica conmigo, y de él he aprendido varias cosas, ¿no? Yo sé que él ve estos programas. Y estuvimos hablando sobre este tema porque Haile Selassie es el ídolo de los americanos. Rastafari, de los, sí, rastas. De los Rastafari. Y entonces yo le pregunto al tipo, le digo, mira, ¿y cómo es posible que los americanos adoren a un tipo que hacía sus necesidades en oro y tenía el pueblo aquel como lo tenía? Y entonces él me da una explicación y dice que ese tipo quiso llegar a lo más alto porque tenía grandes propuestas para África, pero
todo el que intente en este mundo hacer algo por África, enseguida lo aplastan. Acaba mal. Porque África es otro experimento. Y entonces el tipo, hasta yo creo que él cometió el error de invitar a la reina. Uy. Y pasearla en carroza por Etiopía. A la reptiliana. Sí, señor. Sí, señor. Y entonces cuando este hombre está con estas ideas, pues le echaron a Fidel Castro, que Fidel Castro era el perro de presa para acabar con quien ellos quisieran acabar. Y entonces le echaron a Fidel Castro con sus tropas. Pero Cuba tenía logística para mandar gente tan lejos de Cuba. O sea, tenía barcos, es que, tenía de todo. No, los mandaban los barcos mercantes. Eso es bueno que me lo recuerde, en las bodegas de los barcos, para que nadie los viera. En las bodegas de los barcos. Donde, ahí metido era que iban en barcos mercantes. Pero claro, detrás de todo esto estaba también los Estados Unidos, lo que los cubanos de eso no se daban cuenta jamás. Pero Cuba no tenía... habría que ver de dónde Cuba podía sacar dinero. Imposible. Para todas estas operaciones, aunque estamos hablando de países... Carísimo. Que, eso es carísimo. Sí, carísimo. Eso carísimo. Es una barbaridad, ¿no? Y mover tanto... O sea, poner un hombre tan lejos, un militar, es carísimo. Hay un tanque de guerra, y un tanque de guerra, y 500.000 fusiles, todo lo que... Todo, eso es carísimo. El armamento, eso, pero, todo, madre mía, munición, todo, madre mía. Todo, pero ahí atrás estaba el clan Rockefeller, que tiene para pagar todo eso. Y claro, porque eso era una inversión que hacía, que después le iba a dar más dinero con el petróleo, con el diamante y todas las riquezas que tiene Angola, ¿sabe? Y entonces, pues por eso le echaron a Fidel a aquel a Haile Selassie. Y luego puso a Mengistu, que también vino a ser de las suyas, que ya Etiopía pues no ha levantado más la cabeza, ¿no? Y bueno, así eran las cosas, pero a la par estaban mandando cubanos a pelear en Nicaragua. Donde quiera que hubiera un conflicto, estaban los cubanos en países árabes. Donde quiera que pudiera haber un conflicto, allá estaban metidos los cubanos. En el año 76, concretamente, el 6 de octubre del año 76, ocurre uno de los crímenes más grandes de Fidel Castro, que fue que explotó a un avión que venía con el equipo de esgrima desde Venezuela. Y cuando venía sobre las Islas Barbados, el avión estalló. No recuerdo la cantidad de personas que perdieron la vida allí. Y entonces, claro, esto era para culpar a la CIA, porque Cuba estaba aparentemente tranquila, ¿no? Pero a él estas cosas no le gustaban mucho, cuando él notaba que el pueblo estaba muy, muy tranquilo y la guerra de Angola estaba ardiendo. Pero él necesitaba estos golpes de efecto, que esta también es otra cosa. Que muchos exiliados se alegraran de que volara un avión de deportistas, donde podían tener un hermano, un primo. Es decir, que era tanto el odio que ese hombre nos transmitió, que cualquier barbaridad que ocurriera contra los cubanos, que pensáramos que a él lo podía ofender, que a él lo podía irritar, pues que estaba bien hecha. Y entonces culpó, bueno... Lo curioso de esto es que todavía las burbujas del avión no habían salido a la superficie y ya Fidel Castro tenía preparado el discurso y ya sabía de todos los agentes que habían participado en la voladura del avión. Que todo eso era obra de él. Todo eso era obra de él, aunque culpara a otros hombres de la CIA. Pero todo eso fue obra de él. Ya tenía el discurso preparado. De hecho, uno de los discursos... por Fidel era un actor, eso es indiscutible, ¿no? Entonces se echó un discurso, pero bravo, de los más fuertes que se ha echado, ¿no? Donde me acuerdo que terminó diciendo que cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Pero ahora he olvidado un detalle curioso también, porque estas cosas él las organizaba. El año anterior, tengo que volver atrás porque...
fue un año muy importante, el año 75. Uh-huh. El año 75, él se echó el discurso por el 26 de julio, porque todos los 26 de julio se echaba el discurso en homenaje a la masacre del Moncada, que no tiene lógico, que a un cabrón que le maten a 60 amigos en una masacre, que ese día lo considere día de fiesta. Eso no tiene lógica ninguna. Y entonces todos los años él elegía un pueblo de Cuba, una ciudad de Cuba, donde hacer el discurso. Y bueno, a esa ciudad desde meses antes empezaban a reformar todo, a ponerla bonita, a pintarla por todas partes, porque, por ejemplo, Santiago en 26, Camagüey en 26, Cienfuegos en 26, Pinar en 26. Y entonces, de hecho, un detalle, cuando Fidel visitaba estos sitios, por ejemplo, si iba a visitar empresas, que todo era de él en Cuba, donde habían camiones que por alguna falta de una pieza estaban rotos, que la pieza no la iban a encontrar más nunca, pues los dirigentes solían taparlos con tierra para que Fidel no los viera. Es decir, hacer un hueco, empujar para el camión y sepultarlo. Todas esas barbaridades se vivían en Cuba. Entonces, en el año 75 hay un detalle curioso que sé que te va a gustar porque me preguntaste el otro día por Camilo. Pues no, Fidel sí. Castro corrió en Cuba el bulo de que iban a sacar en Santa Clara el día 26 de julio a un hombre que llevaba muchos años apartado de todo, y que si era barbudo, entonces todo el mundo ya pensaba que era Camilo. Fíjate, y esto fue una prueba que él hizo a ver qué ocurría ese día. Pues bueno, ese día posiblemente fuera la vez que más gente se acumuló en un lugar para ver a quién era el que iban a sacar. Que no sacaron a nadie, hasta yo fui. Yo era un niño de 15 años y fui porque todos los autobuses y de Santa Clara, de Cienfuegos a Santa Clara, son como 70 y pico kilómetros, pero estamos hablando de que eso en Cuba son distancias muy largas porque no hay transporte. Pero todo el transporte se detuvo y todas las guaguas, todos los autobuses ahí parados, y que se llenaran de gente desde las 5 de la mañana para que el que quisiera irse para Santa Clara. Entonces, bueno, allá en Santa Clara, recuerdo que donde quiera te daban una bolsa con naranja y latas de sardina, que hacía años que en Cuba no se veía una lata de sardina. Sí. Y óigame, el enjambre de pueblo que había allí era enorme, y todo el mundo era pensando que iban a sacar a Camilo Cienfuegos aquel día. Y bueno, nada de Camilo, ni lo nombró, ni nada de eso. Siempre con sus mismas estupideces, describiendo su finca, la fábrica nueva que se hicieron, la producción de embutido, la cantidad de leche que se produce de lácteos, pero que el pueblo no ve nada. Pero él hablaba como si todo eso existiera. La gente decía, a Fidel lo engañan, Fidel no sabe lo que pasa acá abajo. A Fidel lo engañan. No es que lo engañan, que Fidel era el que nos tenía engañado a todos nosotros. Bien, claro. Y bueno, eso ocurrió en el año 75. Ya te hablé del 76, que lo importante fue esto del avión de Barbados, que eso dejó traumatizada a muchas familias. El equipo de esgrima completo perdió la vida ahí, varios pilotos. Y todo era para culpar a agentes de esto de la CIA, que eran sus colegas, que algunos no sabrían que eran sus colegas, ¿no? Claro, no. Pero no. En realidad, ya él cuando dio el discurso, que eso fue rapidísimo, ya él se sabía los nombres de todo el mundo, lo que hicieron, cómo, todo. Entonces, claro, esto nos pone a pensar que sus servicios de seguridad, todos lo saben, que es invencible. Todo esto son golpes de efecto, y también lo distancian a él de la CIA en el cerebro nuestro, ¿no? En la realidad, claro. Lo que hace es unirse más. Luego en el año 78, bueno, también en los años 70 hubo un campeonato de boxeo muy importante en Cuba que parecía que todos los cubanos eran boxeadores, ¿no? Y
Yo creo que nunca se ha tirado más piñazo en la historia de la humanidad que durante aquel mes o mes y pico entre soviéticos, búlgaros, todos los países del este, estadounidenses y cubanos. Pues bueno, ahí despuntaron muchos campeones. El deporte en Cuba ya pasaba a ser un entretenimiento directamente. De hecho, el deporte es una de las cosas que más llama la atención, que más entretiene a la peña, ¿no? También te hablaba, creo que hace unos días te hablaba de cantantes que prohibieron, como Camilo Sesto, José Feliciano, Julio Iglesias, por haber cantado en el Chile de Pinochet, que también el lema era: el pueblo chileno aplastará el fascismo, y libertad para Luis Corbalán, que era el director del Partido Comunista Chileno, y para Angela Davis, una afroestadounidense que tenían presa por allá, por no sé qué. Y así era constantemente el ambiente de aquellos años. Entonces, estos cantantes que los prohibieron, luego los meten en Miami, y era una locura para los cubanos cuando recibían un cassette que alguien lograba meter dentro de Cuba. De allá nos cerrábamos en una casa para escuchar a aquellos cantantes que estaban prohibidos, a desgarrarnos las venas, ¿no? Con su música romántica, que verdaderamente nos hacían gracia. Y todo esto forma parte del trabajo de inteligencia. Incluso a veces te podías meter un año escuchando un cantante sin ver la foto, sin ver cómo era, nada más la voz. Y esto, pues, es altamente curioso. Además, yo digo, ¿cómo es que estos cantantes nunca? Rafael entra también en este cuento, Camilo Sesto, te dije que Julio Iglesias, que hablando de Julio Iglesias, que es uno de los que ha cantado La Guantanamera, La Guantanamera es la canción que más versiones tiene en el mundo. Y era, cuando te hablaba de las emisoras estadounidenses que ponían música para los cubanos y que eso lo teníamos prohibido porque ellos saben que lo que prohíbe es lo que más le gusta al joven. La única canción en castellano que ponía eran dos: Eres Tú, de Mocedades, y La Guantanamera. ¿Por qué La Guantanamera? Porque La Guantanamera es para recordarnos a Guantánamo, que Guantánamo es la capital de Cuba. El Nuevo Orden tiene a Guantánamo como la capital de Cuba, que, para no olvidarlo después, los Estados Unidos tenían que devolvérsela a Fidel en el año 98, porque era 100 años el pacto desde el 1898, cuando le compraron Cuba a España. Y no devolvieron nada. Y Fidel no formó los líos que forma. ¿Por qué? Porque son su gente. Claro. Porque son su gente, son todos estados que sigan con la base. Y por eso Fidel recibe, la familia Castro recibe mensualmente un dinero en concepto de alquiler de la base naval de Guantánamo. Incluso la tiene alquilada. En Guantánamo trabajaban muchos cubanos de Guantánamo que pasaban por una puerta y entraban a la base, y al terminar salían, y ganaba cada cubano de eso. En un país donde el dólar estaba prohibido, cada cubano de eso tenía un salario dentro de la base superior al de todos los generales cubanos juntos. Y eso él lo permitía. Señores, que son, pero ¿qué pasa? Que ahí entra el espionaje. Estos son los que entraban y salían, que traían sus cosas, pero estos son los goles que los cubanos no quieren ver. En Checoslovaquia yo tuve de jefe durante un tiempo a un tipo que le tengo un cariño tremendo, ya no debe estar vivo, que había sido jefe de la puerta de la base naval de Guantánamo durante 20 años. Que ese hombre daba la vida por Fidel. Tenía hasta el mismo apellido de Fidel, pero era un caballero. Era allí mismo que yo me busqué 40 problemas. El tipo me sacaba de cualquier lío. Era como un ángel que tuve allí. Se llamaba, no puede estar vivo, Helio Castro. Se llamaba un indio negrito pequeñito, pero aquello era una maravilla de persona. Y por él supe muchas cosas de estas, porque lo bueno con este tipo de cubanos, que en Checoslovaquia conocí unos cuantos, porque casi todos los jefes en Checoslovaquia eran militares que unos aparecían como ya retirados,
pero estaban allí porque allí tenían una misión militar, que ya esto lo hablamos anteriormente, por si el pueblo se sublevaba y las Fuerzas Armadas no hacían nada, a los cubanos y a los vietnamitas cogerlo para esto, y a las cubanas de escudos humanos. Entonces, estas cosas la gente no las tiene en cuenta. Entonces, bueno, me fui un poco por las ramas ahí con este tema de la base naval de Guantánamo, porque es algo importante que podía olvidárseme. Es bueno saberlo. Bueno, pues yo creo que ha estado muy bien hoy. Una hora está bien. Ya con esto... ¿Y ya seguirás con los 70 o ya pasamos a los 80 el próximo día? No, yo creo que hay dos cosas importantes todavía en el final de los 80. De los 70. De los 70. Muy bien. Pues nada, Nelson. Si quieres las tocamos. No, mejor. Como quieras. No, lo dejamos ir porque esto de Angola. No. Mejor lo dejamos ahí porque esto de Angola. Una hora está bien, porque ya sabes que luego la gente pierde la atención. Eso es. Sí, una hora. Está bien. Pues nada, Nelson. Ha sido un placer y seguimos el próximo día ya. Ya va quedando menos. Ya va quedando menos, sí. Ya va quedando menos, pero toda la basura le queda a Cuba. Sí, pero, o sea, toda la basura que le han echado ahí se ha quedado, claro, evidentemente. Bueno, a ver si cae el nuevo orden mundial, también se libera Cuba. ¿Quién sabe, no? Lo que puede pasar. Yo tengo esperanza. El problema es que el problema es que los que tienen en la mano que el mundo se libere del nuevo orden mundial son los cubanos, porque son la prueba. Pero no los que están dentro de Cuba, los que están fuera, que es a los que les da trabajo reconocer esto. Es el gran problema de la humanidad, ¿me entiendes? Hay que difundir. Cuanto más se difunda, mejor. En eso estamos. En eso estamos, Ángel. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Nelson. Gracias. Es un placer, adiós. Voy a dar aquí a detener la grabación.